Centro de la cara, yo creo que unos labios bien maquillados, con unos labios bien maquillados ya estás hecha. Puedes estar como una loca, pero si tienes tus labios bien maquilladitos, con un color así divino, bien delineados, que es bien importante, pues te vas a ver hermosa. Mira, el primero que me parece súper importante es hidratarlo, sobre todo en las noches ponerte una cremita hidratante especial para los labios y pues en la mañana también, siempre, al levantarte ponerte tu cremita hidratante para que en el momento que te los vayas a maquillar estén súper hidrataditos. Segundo, delinearte bien los labios, sobre todo con un lápiz que sea del mismo color del lipstick o del, ¿cómo le dicen aquí? Del labial. Que sea del mismo color, el lápiz que sea exactamente del mismo color, porque cuando es como de distinto se nota y se ve feo. Y pues tercero, usar labiales de buena calidad, que sean hidratantes, y en el caso de los mate, que están muy de moda, también que sean, que no te maltrate los labios, que no te reseque, porque no se ve bonito, ¿no? Mira, el rojo siempre está de moda. Creo que ahorita hay una tendencia bien fuerte hacia los rojos, los vino tintos, y también están de moda pues los rosas, todos los tonos rosaditos, hacia arriba, hacia abajo, más claros, más oscuros, los fucsias. Y bueno, en cuestión de acabado, está muy de moda el mate, el acabado mate, que se ve que la cara está, la piel está bien brillosita, pero la boca se ve mate, matificada, está muy, muy de moda. ¿Rojo? Yo tengo mi línea de lipstick, de labiales, y uso uno que se llama Girls Rule, que es mate, mate, rojo mate. Mira, estoy haciendo muchas cosas, estoy alejada un poquito, alejada no, de vacaciones de las telenovelas. La última que hice fue Santa Diabla, que creo que está al aire acá. Estoy conduciendo también, la semana pasada hicimos premios Billboard, fui la conductora de los premios Billboard de la música latina y estoy de bloguera, de youtubera, tengo mi blog que se llama Mi Vida, Mi Estilo, en mi página web que se llama gabyespinon.com, y pues estoy haciendo tutoriales de maquillaje, de todo un poquito, igual que en mi blog, hablo un poco de salud, de estilo de vida, está dedicado al 100% de la mujer, a la mujer. Y pues estoy fascinada con eso, estoy metida full en todo lo que es las redes sociales y toda esa parte de influencer. Estoy yendo a muchos congresos, a dar charlas, ser parte de paneles en congresos de social media. Y pues contenta, pues viene novela ya pronto, así que me estoy preparando para eso. Mira, un beso a toda la gente de tvynovelas.com que siempre me ha apoyado muchísimo y bueno, contentísima de estar aquí en Colombia de nuevo, tenía tiempo sin estar, ya los extrañaba. Gracias por el apoyo siempre. Les mando un beso.